¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchas, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Macho Paya, soy el de desarrollo de no puede hablar, David es nuestro, nuestro eh, gerente de, de producto dentro de Ciscom de para, para lo que es Cambium Networks. Eh, ahorita tuvo unas dificultades con, con su audio, pero bueno, también está aquí conectado con, con nosotros. Entonces, bueno, pues aprovecho también para agradecerle a, a David por este espacio y en general a Ciscom. A por por este acercarnos con, con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar este, este nuevo portafolio que hemos diseñado específicamente para todo lo que es eh, CCTV y videovigilancia, una solución inalámbrica construida específicamente para este, este tipo de, de mercado. Sí, Vision y bueno, antes nada más de, de arrancar, quisiera yo confirmar que me pueden, pueden ver mi pantalla y que me están escuchando de manera adecuada. Perfecto, por acá ya me están confirmando que todo... Que todo está en orden, les, les agradezco mucho. Bien, pues entonces comenzamos con la, con la presentación que tenemos el, el día de hoy. ¿Qué es esta, esta nueva solución de, de CN Vision? Como, su, este, bueno, y obviamente el nombre nos da una, una idea de, de, de hacia dónde va enfocado este, este portafolio, y como les mencionaba anteriormente, es una, es una nueva plataforma. Que está completamente eh, enfocada en lo que es el mercado de videovigilancia a nivel de misión crítica. Vamos a tener tres pilares importantes dentro de esta, de esta solución. El primero de ellos, el, el desempeño que va a poder ser predecible. Y esto viene en, en, en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es en que vamos a tener herramientas específicas orientadas también hacia el tema de biovigilancia y las voy a mostrar más adelante, que nos van justamente a, a permitir eh, poder hacer un, un diseño y una planeación con la cual vamos, vamos a estar seguros de que los equipos que estemos utilizando van a tener la capacidad de transportar el video. Que, que queremos eh, pasar desde nuestro sistema de, de videovigilancia. Entonces, esa es una vertiente de, ese, de esa predictibilidad que vamos a tener. El, del otro lado viene un, un algoritmo eh, en un protocolo propietario y este algoritmo justamente nosotros le llamamos determinístico porque de acuerdo a las entradas vamos a conocer las salidas. ¿A qué me refiero con esto? No es otra cosa que simplemente el hecho de que cuando nosotros eh, hagamos una transmisión desde la cámara, vamos a garantizar que ese video se va a estar recibiendo en el otro extremo de, de, nuestro, de nuestro enlace. Ahí es donde el desempeño también va a ser predecible, porque, porque vamos a saber que todo lo que enviemos realmente va a llegar a su destino, y esto gracias a este, este algoritmo que, que les comento dentro de nuestro, nuestro protocolo. Propietario. Y como les decía, pues todo esto eh, enfocado a un sistema que inclusive pueda ser de, de misión crítica. Uh -huh. En cuanto a lo que es eh, la parte de seguridad, eh, nosotros hemos escuchado seguramente eh, al, problemas de seguridad cuando hablamos de, de conectividad a nivel de, de Wi-Fi, y, y a veces cuando ponemos también lo que es la, el sistema de videovigilancia en una red Wi-Fi, somos muy vulnerables. Sin embargo, y aquí nuevamente viene a colación este, este protocolo propietario que tenemos, va a impedir que esas comunicaciones estén viajando como lo hacen en, en una red Wi-Fi. Esto, esto hace una transmisión completamente distinta que nos permite ser mucho más eficientes y. Mucho más mucho más seguros, porque es un, es un lenguaje distinto que, que no, no va a poder ser descifrado de, de manera de manera sencilla, además de eso obviamente vamos a tener encripción. Que, que va a dificultar o que va a asegurar todavía más los datos que estamos mandando en, en el aire. Vamos a, a poder tener diferentes niveles de usuarios al momento de conectarse a, a los equipos y vamos a poder tener una autenticación de cada uno de los usuarios para así realmente garantizar que el video que estamos pasando a nivel inalámbrico va a estar seguro. Finalmente, el, el último pilar. Va a estar en la confiabilidad y la facilidad de, de uso que vamos a tener en, en los equipos. Y lo más novedoso de, de esto y lo que vuelve única a esta, esta solución es la integración que vamos a tener dentro de los BMS eh, para el monitoreo del, de, del video y el soporte OnVIF que vamos a tener dentro de, de los clientes, de lo cual voy a, voy a hablar más adelante. Además, claro, de una arquitectura escalable que va a tener tres años de, de garantía con, con soporte técnico y todo esto basado en una plataforma que realmente es eh, de, de grado profesional, está enfocada a un nivel empresarial, eh, reitero, para que pueda ser completamente escalable. ¿Cuál es la propuesta de valor dentro de de CM Vision? Y esto es muy importante: po poder hacer implementación. este protocolo propietario que yo les mencionaba, que nos, el tema va a garantizar que de, de toda seguridad en una bien desde la cámara, lleguen a su sitio, vamos a tener calidad de los que va a con lo que es el, el QOS, que, que justamente lo que hace es darle prioridad todo, a todo lo que es la transmisión del video, el tráfico. Entonces no importa si está, eh, el tráfico que esté el video con algún otro tráfico dentro de nuestra red inalámbrica, vamos a garantizar que siempre nuestro video lleve la más alta prioridad, entonces tenga suficiente necesiten ser más altos, ahí vamos a tener un IP67. Perfectamente vamos a poder cubrir eh, temperaturas extremas desde los menos 30 grados hasta más 55. Seguramente en, en, en zonas eh, como Sonora, eh, zonas desérticas donde podamos alcanzar temperaturas muy altas, estos equipos van a, van a poder resistir esas temperaturas. Y nuevamente lo más novedoso que son los, los dos... Este, Apartados que tengo a, a, al pie de esta presentación. Uno, eh, en la integración de CCTV, donde vamos a tener el cliente eh, OnVif. Este, este cliente OnVif, que como seguramente ustedes, ustedes saben, el, el, el OnVif es esta especie de protocolo que, que lo que nos hace es darnos un lenguaje común para todo lo que es, son sistemas de, de video. Entonces, nosotros hemos puesto OnVif. Dentro de nuestros equipos para que puedan tener comunicación con las cámaras y para que también puedan tener comunicación con lo que es el, el BMS. Y para explicar mejor esto, me voy justamente a la, a la siguiente lámina, donde aquí vamos a, a poder ver eh, justamente del lado izquierdo lo que es la interfaz gráfica de este esta, esta nueva plataforma. En esta, en esta interfaz gráfica, los que ya están acostumbrados a algún tipo de equipo inalámbrico podrán ver que es completamente distinto a, a lo que conocen. Lo primero que nos va a mostrar aquí es el ancho de banda que está consumiendo el, el radio, obviamente a consecuencia del consumo de las cámaras. Y del lado izquierdo veo lo que es el tráfico de bajada, del lado derecho el tráfico de subida que de pronto, bueno, este va a ser el más importante porque es el que me va a indicar cuánto ancho de banda están consumiendo nuestras cámaras, ¿no? Entonces, insisto, lo primero que veo en la interfaz gráfica cuando yo me conecto a los radios va a ser información relevante para nosotros, que es el consumo que están teniendo las cámaras. Lo siguiente va a ser una tabla justamente con todas las cámaras que yo tengo conectadas en mi sistema. Y esto es bien interesante y nuevamente gracias a que tenemos el omvif interconstruido, de manera automática el radio va a ser un descubrimiento de todas las cámaras que estén atrás de su puerto ethernet, es decir todas las cámaras que estén conectadas. Puede ser que yo solamente tenga una una cámara conectada. O puede ser que yo del radio baje a un hub o a un switch y tenga múltiples cámaras conectadas. Entonces, de manera automática, insisto, el equipo va a hacer un descubrimiento y automáticamente voy a poder ver todas las cámaras que yo tengo ahí. Esto es bien interesante porque desde el momento de la implementación, yo no tengo que esperar al punto en el que mis cámaras ya estén monitoreadas desde el BMS, sino que sin que estén ya... Eh, dadas de alta en el BMS, al momento de estar haciendo la implementación, yo puedo verificar que realmente ya tenga conectividad con las, con las cámaras que, y, que, y que tenga una comunicación adecuada entre mi radio y la propia cámara. Después vamos a tener también este, este botón que justamente eh, tiene el dibujo de, de una cámara. Cuando nosotros lo presionemos, automáticamente me va a desplegar lo que es la imagen de la cámara. Esto también es muy muy interesante y esto ya eh, me va a ayudar también en temas de, de soporte técnico así como en la implementación, porque yo nuevamente sin tener que esperar a, a ver esto en el BMS voy a poder verificar que yo tengo eh, el video de manera adecuada desde mi cámara hasta el radio y esta interfaz gráfica y esta capacidad de ver el, el video la voy a tener tanto en el radio que está en el sitio donde están las cámaras como en el radio que está en el sitio donde está mi, mi BMS, en el, en, el, en el sitio concentrador. Entonces yo voy a poder verificar que tengo realmente el video desde la cámara hasta el radio en, en, de manera local y después desde la cámara hasta el radio remoto pasando por el enlace inalámbrico. Si yo tengo una falla y por alguna razón dentro de mi BMS no se ve la cámara, yo voy a poder llegar a la interfaz gráfica de mi radio, verificar si tengo el video. Y si ahí tengo el video, yo ya tengo la garantía de que mi enlace está funcionando bien, no hay ningún problema y entonces puedo empezar a segmentar para saber y, y, y delimitar dónde pueda estar la falla sin tener que ir a revisar, eh, sin ningún caso. El, el enlace inalámbrico. Finalmente y adicional a, a todo esto, vamos a tener, eh, y, y lo muestro del, del lado derecho, todo lo que es la integración con el, con el BMS. Lo primero que, que vamos a, a tener del, del, lado, del lado izquierdo, así como nosotros agregamos todo lo que es el listado de cámaras que yo tengo en mi sistema, voy a poder también agregar mis equipos del sistema inalámbrico. Entonces, la persona que esté haciendo el monitoreo del, del BMS y, de, y del, del video de las cámaras no va a tener solamente visibilidad de cuáles son los equipos de, de videos, sino que también va a tener visibilidad de cuáles son todos los equipos que están instalados para el, el sistema inalámbrico. Adicional a esto, así como tengo los mosaicos de las cámaras voy a poder también tener un mosaico específicamente de cada uno de mis radios yo lo voy a poder desplegar aquí esta imagen de pronto no, no, me, de, no me da mucha información porque simplemente es la, la, la pantalla de inicio pero una vez que yo entre a este dashboard lo que voy a estar viendo aquí es el consumo de ancho de banda que estoy teniendo en ese en ese radio Voy a ver la, la, velo, la velocidad o, o, o la conectividad en el puerto Ethernet, y también voy a ver la conectividad de mi enlace inalámbrico para ver si este se encuentra arriba o se encuentra abajo. Entonces, bueno, me va a estar dando información específica del, del radio para que yo pueda tener una, una mejor visibilidad también de la red inalámbrica al mismo tiempo que estoy eh, monitoreando las cámaras. Finalmente, lo que tenemos aquí del, en la extrema derecha del, del BMS va a ser toda la parte de eventos y alarmas. Típicamente lo, lo que recibimos aquí son eventos y alarmas de las cámaras. Si una cámara se reinició, si se apagó, toda esa información la voy a ver aquí. Sin embargo, con esta integración hacia el BMS, también voy a estar recibiendo eventos propiamente de los radios. Si hubo una desconexión, eh, si, si un radio nuevo se, se registró, en fin, eh, eventos eh, importantes para estar correlacionando lo que esté pasando con los eventos de las cámaras junto con los eventos de los radios. Entonces, de esta manera, y, y si ustedes eh, se fijan, lo que vamos a tener es integración de las cámaras en los radios, y después la integración de los radios en el sistema de las cámaras. Para mí, esto significa que ya no estamos hablando de una solución inalámbrica que puede transportar video, sino que ahora estamos hablando realmente de una solución de video que sirve para el transporte a nivel inalámbrico. Esto es lo que venimos a ofrecerles con esta nueva plataforma de, de CN Vision: algo que realmente esté integrado al sistema de, de videovigilancia, que hable el propio del lenguaje de ustedes, los integradores de sistemas de, de CCTV, que realmente tenga una, una colaboración y una, una, misma, una visibilidad completa, no, del, no solo de las cámaras, sino que también de los elementos de la, de la red, para tener eh, una, una misma referencia global de todo, de todo el sistema y no estarlo viendo por separado. Esto es lo, lo, lo que estamos este, trayéndoles hoy en día con esta, con esta solución. En cuanto a la visibilidad de las cámaras, cualquier cámara que tenga ONVIF, nosotros la vamos a, a poder identificar y la vamos a poder desplegar dentro de la interfaz gráfica del radio. En cuanto a los BMS, hoy en día tenemos ya... Eh, soporte para las plataformas de GNT, de Milestone y de Hangua. Eh, estamos por liberar también ya el, el soporte para la plataforma de Avigilon y hemos comenzado ya los trabajos para el soporte de las cámaras de Hikvision y de Dahua. Conforme vayamos avanzando en el tiempo, se irán incrementando la cantidad de BMS que estemos soportando. Eh, afortunadamente ya, ya tenemos eh, conocimiento de cómo poder hacer la integración y es algo que reside primordialmente de, de nuestro lado. No es que ustedes vayan a tener que comprar una versión especial de estos BMS para poderla integrar con nuestra plataforma, sino que los, los BMS regulares que ustedes manejan y que ya están en el mercado, simplemente estamos haciendo la labor o la configuración. De nuestro lado para poderlos este poder, poderlos integrar junto con nuestro sistema de, de equipos. Adicional a, a todo lo que hemos mostrado ahora y, y lo que vemos al, al lado derecho, esta, esta facilidad que nos va a dar la interfaz gráfica. También vamos a tener una serie de, de, herramient una serie de herramientas eh, que hemos denominado Companion Tools o herramientas de, de acompañamiento en, en español, donde vamos a tener dos elementos que son la parte de planeación y lo que es el, el descubrimiento. Planeación y descubrimiento. En descubrimiento, lo que nos va a permitir es que de manera automática esta, esta, este software descubra justamente todos los elementos de mi sistema de videovigilancia. Me va a descubrir todos los radios, me los va a mostrar a manera de árbol para saber cuál está conectado con cuál, y dentro de los radios me va a desplegar también, me va a hacer el descubrimiento también de las cámaras. Entonces yo de manera muy simple voy a poder estar viendo qué cámara está conectada a qué radio y qué radio se comunica con qué otro radio para hacer el transporte del, del video. Entonces, eh, insisto, a manera de árbol y de manera muy sencilla, voy a poder tener visibilidad de todos los dispositivos que están en mi sistema de, de video. En cuanto a planeación se refiere, lo que vamos a tener es una, una, eh, un, un mismo software va, que se va a instalar en una computadora, donde en un mapa voy a poder a estar agregando las cámaras o los radios y que... Me va a hacer un cálculo de el, el ancho de banda que me van a consumir las cámaras, simplemente con que yo le defina cuáles son la cantidad de cuadros por segundo que voy a manejar, cuál es la resolución que yo voy a tener en la, en la cámara o cuántos megapíxeles eh, le lo, lo, lo voy a configurar. Y finalmente el, el protocolo de la, de la cámara o el nivel de. de este el nivel de compresión que, que voy a tener en, en, en dicha cámara. En base a eso me va a hacer el cálculo del ancho de banda que van a estar consumiendo cada una de las cámaras y me va a indicar si este, lo, los radios van a poder soportar toda esa cantidad de, de cámaras o si de pronto necesito más radios o bajar los niveles de compresión, la cantidad de cuadros, etcétera, etcétera. Esto es lo que me va a estar permitiendo hacer esta herramienta de planeación. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que les comento, ustedes podrán ver que realmente esta, esta herramienta va a estar hablando el lenguaje de ustedes, ¿no? Eh, los parámetros con los cuales van a configurar las, las cámaras. Y todo esto para que aquellas, eh, aquellos integradores que realmente no estén familiarizados con las redes inalámbricas, puedan tener de manera sencilla el entendimiento de qué van a poder lograr hacer y qué no con estos equipos a nivel, a nivel inalámbrico. Entonces, una, una herramienta pues muy, muy conveniente para simplificar la implementación de estos equipos. Y bien, este es el, el portafolio de CNVision. Como verán, eh, no son muchos modelos. La intención es, es hacer algo, algo muy, muy sencillo. Tenemos los hubs, que son justamente los equipos que irían eh, del lado del BMS o los equipos que van a concentrar la señal de todos los remotos. Del lado del remoto, donde van a ir las, las cámaras, lo que vamos a tener son los equipos cliente. Y eh, bueno, esto, esto también lo tratamos de hacer muy sencillo. El cliente micro para las distancias cortas, el cliente mini para distancias eh, medias y el cliente max. Para distancias largas. Conectándose a los HOPs, donde también voy a tener dos modelos. El HOP Flex, primordialmente para distancias largas, es un equipo que no tiene antena, trae sus conectores para que yo le ponga la antena del tamaño que necesite o requiera para mi implementación. Y el HOP 360, que justamente me va a dar una cobertura de 360 grados en distancias medias y cortas. Entonces, eh, la, la idea del portafolios es que no haya muchos modelos y que, y que sea sencillo para que ustedes puedan elegir cuál es el modelo adecuado para cubrir o no. Eh, reitero, el Hop 360 me va a cubrir los 360 grados, toda una, una circunferencia, y entonces eh, me va a permitir poder conectar a, a cualquier otro, otro equipo eh, al, alrededor que, que esté ahí. Muy importante, les mencionaba yo ya también, todos los equipos son para, para intemperie, voy a tener todo lo que es IP55 para ambientes regulares y para ambientes extremos voy a tener también los equipos IP67 si es que los llego a requerir. Estos equipos operan en la banda de, de 5 GHz, de 4.9 hasta 5.9, con anchos de canal de 20, 40 y 80 MHz teniendo una capacidad que puede llegar hasta los 600 megas de velocidad. Y bueno, pasemos a la siguiente lámina para, para poder ver cómo, cómo sería todo el tema de, de, de eh, topologías que puedo llegar a hacer con estos equipos. Todo lo que son mis, mis equipos cliente van a tener la capacidad de conectarse en una modalidad punto a punto, es decir, simplemente para que yo transporte de un lado hacia otro. Y yo atrás de estos podré tener una o múltiples cámaras eh, conectadas para poder hacer el transporte. Entonces, esto sería una modalidad multi, este, punto a punto. En la modalidad multipunto voy a poder tener mi hub, que como les decía, yo voy a poder agregar cualquier antena que yo requiera, con la apertura o, 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 o los grados que, que también necesite, dependiendo de mi implementación, y de ahí conectar múltiples equipos cliente, donde atrás de cada uno de estos clientes podré tener una o también múltiples cámaras eh, conectadas. Ajá. En el caso del HOP 360, lo, lo que ya les mencionaba, toda mi cobertura en 360 grados y cualquier equipo que yo ponga. Alrededor se va a poder estar conectando aquí también con una o múltiples eh, cámaras. Finalmente, también en, en, en lo que son la parte de los clientes, el cliente micro y el cliente mini, que, que es este de acá, los voy a poder convertir en un Hop. Entonces, para cuando yo tengo distancias cortas y no voy a necesitar los 360 grados que me ofrece el, el Hop 360 yo voy a poder designar un cliente micro que tiene una apertura de 30 grados y también conectar diferentes equipos de los clientes con una o múltiples cámaras atrás de cada, de cada uno de, de ellos. Entonces, esto es lo que yo ten, podría estar manejando a nivel de, de topología. Este va a ser el empaquetado que, que vamos a tener eh, en, para los equipos, completamente también orientado hacia el mercado de, de CCTV. En cuanto a entrenamiento y soporte, esto también es muy importante. Vamos a liberar un, un curso que va a estar eh, completamente enfocado en lo, en lo que es eh, CCTV. Es decir, vamos a hablar de cómo hacer los enlaces inalámbricos, pero con esa orientación hacia el, hacia el mercado de CCTV para hablar el, el lenguaje de ustedes. Y también en cuanto a soporte. Eh, nosotros contamos con eh, un, un equipo de preventa que los puede ayudar en el, en el diseño o, o en el soporte de ingeniería cuando el proyecto tome, tome dimensiones importantes. Además de que vamos a tener el soporte de postventa, eh, vía telefónica y correo 7x24 van a poder comunicarse con un representante de Cambio que los va a poder ayudar. Y tres años de, de garantía en los equipos, que esto realmente es una protección para ustedes y su inversión. Finalmente, un programa de canales, este que de hecho ha sido premiado, donde ustedes se van a poder registrar y esto de la mano con, con su nivel que tengan dentro de Cisco, les va a permitir que puedan tener acceso a descuentos eh, especiales, ¿no? Obviamente esos descuentos... Eh, especiales serán para aquellos que estén enfocados realmente en nuestra solución y que estén promoviendo nuestros equipos. Y bueno, esto es lo que tenía yo para presentarles el, el día de hoy. Eh, no sé si alguien tenga alguna, alguna duda, alguna inquietud. En este momento eh, podrían eh, escribir sus preguntas aquí eh, a, a través de la plataforma de GoToMeeting y con todo gusto este, podemos, podemos resolver las, las dudas. Bueno, Juan nos hace una, una pregunta que creo que era la más importante de, de todas. ¿Cuándo va a estar disponible esto eh, dentro de Cisco? Cisco eh, ya ha hecho la solicitud del primer inventario de estos equipos y, y bueno, eh, me, me gustaría que David eh, nos, nos pudiera contestar, pero si por alguna razón todavía tiene problemas con su audio, yo estimaría que en el peor de los escenarios. Eh, esto lo tengamos dentro de, de dos meses, pero lo importante es que los equipos ya han sido solicitados y, y están prontos a, a ser despachados para que los podamos tener ya disponibles acá, acá en México. Eh, de todos modos, eh, dentro del portal ya se están dando de alta los productos para que ustedes puedan empezar a revisar especificaciones y puedan empezar a conocer la parte de, de precios. Federico me pregunta si podemos descargar la presentación. Con todo gusto, Federico, eh, si me envías un correo eh, en, en pantalla ahora eh, estoy mostrando mi, mi cuenta, ahí me puedes escribir y con todo gusto les, les comparto la, la presentación sin, sin ningún problema. Eh... Para monitoreo de eventos y enlaces inalámbricos desde Genetech, por ejemplo, ¿se requiere el licenciamiento adicional por parte del BMS? Jairo, esa es una excelente pregunta. Estamos en pláticas con justamente los, los, los desarrolladores de estos BMS. Eh, hoy en día lo que entendemos es que sí, requeriríamos una licencia pero estamos en estas conversaciones para poder evitar el que haya eh, un cargo de estas, de estas licencias. Entonces, bueno, yo les eh, recomendaría que también se acerquen con el, con el desarrollador de la plataforma y se mantengan ahí pendientes para, para ver los métodos en los cuales vamos a poder evitar tener que caer en estos licenciamientos. Eh, Arnold, ¿recomendarías esta solución para implementar videovigilancia en una ciudad? ciudad grande, me refiero, donde puede estar muy contaminado el espectro inalámbrico. Por supuesto, Arnold, el protocolo de comunicación que tenemos está orientado precisamente a anteponerse a, los, eh, a las grandes este, zonas de interferencia. Entonces, definitivamente, esto es lo que, lo que estarías buscando. Ese mismo protocolo determinístico va a ayudar a que realmente podamos estar transportando eh, el video de manera adecuada, no importa que sea una implementación pequeñita en un estacionamiento, en un centro comercial o en, en un residencial, o tengamos que irnos a la implementación grande dentro de, de toda o, o de, de toda una ciudad completa. Germán, ¿qué posibles interferencias podría llegar a presentar si las hubiera? Interferencias siempre va a haber alrededor. Pero nuevamente aquí, Germán, lo que mencionaba hace un, hace un instante, nuestro protocolo está orientado a poder mitigar esas interferencias y, po, y podernos entregar una confiabilidad y calidad en el video a pesar de, de ellas. Edwin también me pide la presentación. Con todo gusto, Edwin, si me, si me envías un correo. Eh, Pedro también la presentación. Eh, Juan eh, nos pregunta si va a haber certificaciones. Sí, Juan, estamos trabajando ya en el, en el material de la certificación. Eh, todavía no tenemos una fecha, pero igual ahí les, les pediría que se mantuvieran pendientes para, para poder eh, ver cuándo vamos a tener eh, disponibles esas, esas certificaciones. Alfredo me pregunta si hay videos, tutoriales en YouTube. Todavía no, Alfredo. Sin embargo, eh, claramente estaremos este, trabajando en, en material para, para hacer más fácil esto. De cualquier manera, insisto, si no, se pueden acercar con un servidor. Está mi cuenta de correo y David, que es nuestro, nuestro gerente de producto dentro de Ciscom, también los, los puede apoyar con cualquier eh, necesidad. Rodrigo. Hablando de interferencias que pasan en una zona con muchos árboles como un parque. Lo ideal es que no tengamos obstrucciones. A, a este tipo de, de elementos les llamamos obstrucciones y lo ideal es que no haya, obstru eh, haya obstrucciones. Tenemos que buscar el punto donde los equipos se vean uno a otro. Hemos llegado a hacer enlaces con obstrucciones, sobre todo en temas de vegetación, sí, pero ahí ya no podemos este, garantizar el, el enlace porque pues esas obstrucciones pueden variar mucho. Entonces, la recomendación al final va a ser que siempre estén, estén buscando un, un sitio para este, para que los dos equipos se vean. Juan Carlos, estoy interesado en la certificación, aunque tengo conocimiento de redes. ¿Sería conveniente tomar otra certificación antes o podría entrar directo? Eh, directo a esta, Juan Carlos, en cuanto la hacemos, la de 100 Vision, podrías tomarla directa, no es necesario que, que tomes algún curso eh, previo. Eh, los manuales de instalación vienen junto con cada equipo. Eh, no, pero eh, más bien estos los podemos encontrar eh, en nuestra página de internet, en la, en la página de soporte, que además les recomiendo que siempre entren ahí para actualizar los equipos. Ahí pueden descargar eh, la guía de, de usuarios. Es la manera más sencilla. Eh, las fechas de curso, en cuanto lo tengamos listo, las estaremos publicando y se las estaremos haciendo saber. Y bueno, parece que son todas las preguntas al, al momento. De todos modos, si alguien tuviera alguna otra duda o inquietud, insisto, me, me pueden eh, escribir a mi, a mi correo que, que aún aparece en pantalla y también David eh, estará disponible eh, dentro de Cisco para, para apoyarles. Eh, de momento no me resta más que agradecerles su, su tiempo y su atención para esta presentación espero que pronto se animen a, a, a probar esta, esta solución y claramente pues también les estaremos dejando saber en cuanto tengamos ya listo el, el inventario en, en ciscom disponible para, para las compras nuevamente gracias eh, a ustedes gracias a, a ciscom por este, por este espacio y espero que pronto nos estemos escuchando nuevamente Buen día y hasta luego.